Hola, en este módulo vamos a hacer la presentación de ZC100 y ZC300, que son las impresoras que vienen a reemplazar ZXP1 y ZXP3 con varias características únicas y diferentes que pueden encontrar en cualquier otra parte. Estas son las ZC100 y ZC300, que van a reemplazar respectivamente a ZXP1 y a ZXP3. ¿Cuáles son las diferencias de estas dos impresoras? Como lo pueden ver acá, esta no tiene pantalla de LED, esta sí tiene. Esta solamente puede imprimir por una sola cara, esta puede imprimir por una o doble cara. Y algo importante de esta es que la forma en que imprime por doble cara es con este módulo. Este es el módulo que voltea las tarjetas. Y para convertir una impresora ZC300 en doble cara, simplemente se le coloca este módulo. Esta impresora que vemos acá es la Zebra ZC300. Como pueden ver, tiene un diseño completamente nuevo, mucho más delgada, elegante, y toda la interacción con ella se hace desde la parte del frente, tanto la parte de alimentación de las tarjetas como la parte de recepción de las mismas. Diferente a como era en ZXP3, que tocaba irse para la parte de atrás a alimentar las tarjetas. La alimentación acá es desde acá. La pantalla va a mostrar el estado de la impresora, puede mostrar estados de alerta, estados de advertencia, en donde les puede decir cuántas imágenes quedan en el ribbon, cuántas imágenes se han impreso e incluso puede mostrar videos de ayuda que le puede facilitar la vida al usuario para solucionar problemas sencillos que se pueden presentar durante la operación. Por ejemplo, que se acabó el ribbon, cómo reemplazarlo, que se acabaron las tarjetas, en qué posición deben insertarlas, que se atascó una tarjeta, muestra cómo debería sacarlo y muestra cómo debería hacer el kit de limpieza. El segundo punto muy importante de esta impresora es que es completamente actualizable en campo. Todos los codificadores, que los podemos ver por acá, codificador de banda, codificador de chip, se pueden actualizar en campo. El flipper, que lo podemos ver acá, igualmente se actualiza en campo solamente por el usuario, sin ningún tipo de herramientas. Y las tapas se pueden quitar muy fácilmente y personalizar. Personalizar, por ejemplo, que un retailer quiera tener su logo en la parte de acá, queda en las tapas, son muy fáciles de quitar. Y por último, el punto más importante es los tres efectos especiales que trae, que lo podemos ver en estas tarjetas. Esta tarjeta tiene un efecto perlado, que es una marca de agua de una seguridad intermedia. Esta es mi tarjeta favorita, esta es una tarjeta con el efecto metálico, se pueden resaltar ciertas partes de la tarjeta con el tono metálico. Y por último, la tarjeta LL. Esta tarjeta le añade 4 veces más duración a la tarjeta y permite tener efectos de ultravioleta. Algo importante que cabe mencionar acá es una impresora directa térmica a la tarjeta. Eso quiere decir que siempre va a tener unos pequeños bordes a los lados de la tarjeta, pero pueden juzgar ustedes qué tanto es el borde que deja esta tarjeta. Para comparar, esto es una tarjeta impresa con retransferencia térmica, que no deja bordes en lo absoluto, y esta con una ZC300, es muy pequeño el borde. Adicionalmente, pueden hacer trabajos de impresión desde la misma pantalla, por ejemplo, una tarjeta que vamos a ver acá. Mientras imprime, les comento que el trabajo de diseño se hizo especialmente para que esta impresora se pudiera adaptar a kioscos. Toda la interacción por el frente y completamente delgada. Esto es porque hacia allá vamos, que la emisión de tarjetas sea de forma autoatendida. Cada persona se pueda acercar a un kiosco y emitir sus tarjetas. Esta tarjeta fue impresa con el ribbon metálico, como pueden ver, resalta los números, es como si fuera una tarjeta de crédito. La impresora igualmente puede codificar banda y chip. Para concluir, solamente quiero dejarles en la mente el punto más importante de la ZC300, que son los ribbons especiales. Ribbons que no van a encontrar en ninguna otra parte, ribbons que solamente puede trabajar la ZC300, que son el ribbon de larga vida, que permite extender la durabilidad de una tarjeta hasta 4 veces de lo que fue impresa con un GMSKO. El ribbon perlado, que permite hacer marcas de agua que dejan un efecto holográfico. Y el ribbon metálico, que permite hacer diseños únicos, que este es mi ribbon favorito. Y por último, agradecerles e invitarlos a que visiten todos los videos y todos los módulos de FastPath University. Muchas gracias.